kill. Hey, parcero, ¿bien o qué? En esta ocasión vamos a probar esa MP40 nueva, la de la Cobra. Me salió prácticamente gratis. No espero hacer ni este video porque no iba a recargar, pero ya que me salió gratis, voy a aprovechar para hacerlo. Voy a hacer de la comparación de las tres mejores MP40 que hay en ese momento para mí, que es la Bufón, las Espadas de Oro y esta Cobra nueva que salió. A ver cuál es la mejor. Creo que es obvio que la Cobra va a ser la mejor por sus atributos así pay to win, pero voy a compararla también sin mejorarla, porque primero no tengo diamantes y segundo tampoco es que todo el mundo tenga diamantes para mejorarla. Más o menos todo el mundo la tiene al 3 o al 4, y eso que pasando los días. Entonces, ahí como ven, está muy bonita, lo ven que ya está muy bonita. El 4 es como lo recomendable de subirla porque ya tiene los 2 de daño, pero tampoco más. A ver qué hay por acá. Uf, centro de recarga está bueno, pero nada. Los perfiles con animación. Sé cuánto nos acaban. Yo tengo el más antiguo, que es uno moradito. A ver qué hay más. No nos sacó nada nuevo hoy. Entonces vamos a darle una vez, creo yo. A ver. Lo bueno que en entrenamiento pusieron como un botcito, entonces es bueno hacer esas comparaciones. O bueno, más fácil, por así decirlo. Vamos a ponerle aquí sus respectivos, ¿cómo se dice eso? Aditamentos. Guardas de cerquita, 132. Hay que tener en cuenta que esta tiene 1 de daño. Para que tenga el otro de daño, tiene que estar al nivel 4. Más o menos se tienen que gastar como 2000 diamantes, $20. Entonces, al pecho 24. A ver, esta distancia de lejos 115. Como hoy no pierde rango, yo creo que esa es la ventaja que tiene contra todas las de velocidad. Esa es la única MP40 de velocidad que no quita rango. O sea, no sé por qué todas quitan rango. 99 a la cabeza, uf, eso es mucho. Tener en cuenta pues que el bot no tiene nuevamente casco ni chaleco, pero igual es bastante. A ver, cómo se abre la mira. La verdad es que no se abre casi, es como la Bufón, que es súper precisa. Es muy, 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 muy precisa. Eso es lo que la gente critica mucho de las Espadas de Oro, que se abre mucho la mira. La verdad, yo no tengo las Espadas de Oro, pero este video vamos a ver qué tal. Vamos a cambiarlas. Ya probamos esa, está muy buena. Ahorita vamos a probar la Bufón. No, esta no. La Bufón. Vamos a ver. Ponerle sus respectivos aditamentos. Y hacer lo mismo, ¿no? A ver si se nos hace punto de rango, que 23 al pecho, la otra quita 24 al pecho y 126. Ojo que el tiro a la cabeza sí es, uff, mucha diferencia. El otro era 132 y como les digo, solo tiene 1 de daño. Si la llegan a poner al 4, sería poniendo pues que cada punto a la cabeza son 126 al 132, son 8. Ah, no, son 6, entonces serían 12. Uf, 12 de daño, mucha diferencia. Con un solo tiro a la cabeza. Aquí, como ven, sí se nota obviamente el punto de rango. Esta MP lo que tiene mucho es que es muy precisa, como ven, no se abre la mira para nada. Esta igual va a seguir siendo de las mejores, seguro, porque según yo tiene más velocidad que todas, no sé. Es que es muy, muy, muy rápido. Yo creo que está bugueada como esa UMP. Creo que Ruby se llama. Es que es muy, demasiado rápido. 110.
Pues obviamente se nota que pierde rango y como no tiene ese punto extra de daño, también se nota. Vamos a probar la azul y después la amarilla. A ver. Esta azul, pues la verdad, opinión personal, parece un despropósito. O sea, tiene los mismos atributos, entre comillas, de la bubón, pero no, nada que ver. A poner todo normal y van a ver que nada. No. Ni un brillo se me ve 40. Pues obviamente de daño sí es igual a la UFO, porque pues tienen los mismos atributos. Bueno. Pero es que la mira se abre de una manera que es una locura, parce. Esa mira se abre y no es tan rápida como la otra, obviamente. Ah, bueno, al menos así yo lo veo. No sé si estoy loco, pero yo creo que la UFO es como si tuviera dos de velocidad. Esa arma es una locura. En cambio, esta se le abre mucho la mira. Mire eso, no hay ni casi tiros. Bueno, ahí sí, pero pues obviamente porque el bot está quieto. Pero cuando se está ahogando un PvP es cuando se nota demasiado, parce. Se me fue muy, muy suave. Miren, esa mira se abre demasiado. Bueno, es que tiene mucho cargador, pero no. Con las que trae la MP normalmente me basta. Vamos a ver los atributos bien. Yo digo que a nivel 1, no, a nivel 2 es mejor que la Ufón y que la azul. A nivel 3 solo cambia el aspecto, entonces no importa. Pero a nivel 4 es la mejor MF40 que hay. O sea, ni siquiera hay que subirla al 6. Mire, ahí dice que al 6 ya tiene. Uf, está muy linda. Uf, ese efecto de asesinato está muy melo. Al 6. Si usted lo coge por la espalda le quita más. Obviamente eso también es un plus muy grande porque PvP es 4x4 o así. Pero solo con que sea el 4 ya es la mejor MF40 del juego. O sea, no necesita ni siquiera más. La amarilla yo creo que sigue siendo pues como la segunda mejor, pero no sé. Aquí estamos viendo desde otra cuenta porque en la mía no la tengo pues obviamente. Ahí está bonita. Es que esta skin, uff, está pasada. Este videito es viejo, pero igual eso no lo han nerfeado ni nada, entonces sigue igual. Vamos a ver, aquí no está el bot, pero 137. O sea que 137 quitaría también la cobra estando al 4. Ese es el problema, que yo la tengo al 1. O al 2 creo, pero o sea, quitaría lo mismo. O sea, quitarían lo mismo. Pero lo que se le critica mucho a la amarilla es que se abre mucho la mira. No la tengo yo en mi cuenta, entonces no la he probado mucho, entonces no puedo asegurar eso. Pero todos mis amigos que tienen la MP amarilla dicen, no, eso se abre la mira mucho, entonces debe ser verdad. Incluso hay manes que prefieren la bufón, que solo tiene una velocidad y no tiene los dos de daño, antes que la amarilla porque no se abre. Entonces, ojo al datico ahí. Pues no sé. Como el top 1 la cobra, top 2 la amarilla, top 3 la bufón, la azul nada que ver. Entonces sería como todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse para más comparaciones o así. Videos chimbitas pues que yo voy haciendo. Entonces, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.